El consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad es una problemática que se ha consolidado en los últimos años. Entre el 2020 y lo que va del 2024, se han realizado 10.686 atenciones a menores de edad, es decir, 2.137 atenciones médicas al año, y de cada 10 menores de edad que ingresan, 7 son hombres. No es solo que tenemos que tratar y trabajar con los que ya cayeron en el veneno de la droga o en el mundo del alcohol, sino también prevenir a quienes están a puertas, quienes están en el borde, pensando de pronto consumir estas sustancias. Hay localidades que están concentrando los mayores reportes. Nos preocupa mucho especialmente lo que está pasando en la subred sur occidente, donde vemos Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, casos con mucha preocupación. Lo que más alerta es la afectación y las secuelas con las que quedan los menores. Afectaciones en el sistema nervioso del niño o en el funcionamiento del sistema inmune, por ejemplo. A nivel psicológico también podemos identificar afectaciones o efectos que son muy importantes. Precisamente desde el Consejo de Bogotá se pone sobre la mesa la capacidad del distrito para atender esta problemática y la efectividad de las medidas que necesitan replantearse. Que lo primero que uno hace cuando tiene hijos en consumo es culparse. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? Traté de darles lo mejor. La culpa es el primer sentimiento que viene al corazón cuando el consumo de drogas en la vida de los más pequeños de la casa se convierte en protagonista. Esta mujer conoce muy bien la lucha. Al tener un padre consumidor, hermano y dos hijos que cayeron en el mismo círculo del que ha intentado huir toda su vida, un círculo vicioso en el que los días se hacen un martirio. ¿Será que va a volver? ¿Será que en medio de una noche de riña me le puede pasar algo? ¿Será que, y si tiene una sobredosis? Sí, creo que siempre buscar ayuda. Creo que nos quedamos con la pena, muchas veces nos llenamos de vergüenza, no por ellos, por nosotros mismos, no porque nos juzguen. Los demás diciendo, ay, tienes un hijo adicto, oye, tienes un papá adicto. No, es, ¿qué hice? En medio del abrumador panorama, tomar decisiones idóneas no hace parte del camino, y más cuando se trata de buscar ayuda para los que más ama. Yo saco a mi hija a la fuerza porque ella es golpeada por el hijo de la señora, de la dueña del lugar. Han sido años de aprendizaje, lágrimas y golpes de pecho, cuestionando, preguntando, pero sobre todo aprendiendo. Lo peor que podemos hacer como papás es voltearle la espalda, buscar las personas idóneas. Hay muchas fundaciones, colectivos donde realmente dan el apoyo. Aunque su padre nunca pudo salir del consumo, su hermano menor y sus dos hijos están en un proceso de recuperación en el que la recaída es el mayor fantasma y el apoyo lado a lado el mejor aliado. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.